Mi nombre es Domingo Abel Mantilla Villamizar. Yo trabajo acá en la región hace 26 años. En el año 96 llegué a esta preciosa región. Conocí acá a mi esposa, me radiqué y pues me dediqué al trabajo en la minería. Siempre he trabajado artesanalmente, por la ancestralidad, pero el problema es que las zonas mineras, las zonas de trabajo las adquirieron las compañías extranjeras multinacionales y nosotros nos quedamos sin zonas de trabajo y ya pues por la ley y por el gobierno ya nos catalogan es como ilegales, como criminales, ya nos están criminalizando el trabajo y pues por parte de lo que es la fuerza pública ya se nos persigue, se nos decomisa herramienta, se nos quita muchas veces la carga que nosotros sacamos dentro de las minas y pues ya le toca uno trabajar esas escondidas prácticamente. A través de la historia, nosotros éramos una comunidad muy tranquila, muy conservadora, 95% minera, dedicada a una minería tradicional, a una minería tranquila. Y a través de estos últimos 20 años han llegado a la región empresas multinacionales con los permisos del gobierno nacional a explotar, en este caso, el oro que se encuentra en estas tierras. Los principales problemas es que en este momento una minería tradicional, una minería ancestral, está siendo tipificada como una minería ilegal. También tenemos una gran minería que está en el territorio y que me queda muy difícil a mí como alcaldesa definir los impactos negativos y positivos que esto puede generar. Lo que estoy viendo en este momento y tengo claro es que no existe un modelo minero ambiental sostenible para el municipio. Los páramos son ecosistemas de alta montaña, frágiles y vulnerables, que se constituyen en fábricas de agua por excelencia. Solo el 2.3% del territorio colombiano son páramos y esto representa a su vez casi el 50% de los páramos que hay en todo el mundo. El páramo de Santurbán, fábrica de agua por excelencia de los santandereanos, provee el agua a una comunidad de casi 3 millones de personas en constante crecimiento. Además, los páramos son ricos en biodiversidad, es decir, son ecosistemas vitales y estratégicos para la vida de un país. No podemos poner en riesgo el agua que nace en nuestros páramos. Sin duda es un ecosistema que se debe proteger, no solamente pensando como colombianos, sino como humanos, habitantes del planeta Tierra, ¿no? Por lo menos me parece muy importante ese páramo porque es el que nos abastece a todos, no solamente eso. O sea, mucha gente es muy importante como para que lo vayan a explotar así. Piensan en oro, petróleo, pero nunca piensan en agua. El agua es vida. ¿Qué ganamos teniendo mucha plata y no tenemos agua? Entonces Bucaramanga entre 20 años, ¿qué? Los páramos debemos blindarlos de toda pretensión minera, llámese pequeña, mediana y especialmente la grande, en los páramos y en sus ecosistemas circunvecinos complementarios, también importantes para el buen funcionamiento del ciclo hídrico. Aunque no se puede comparar el impacto de la gran minería, que haría un daño mayor a nuestro ecosistema, tampoco debe haber pequeña y mediana minería. Ya los expertos hablan del daño que se ha ocasionado en los ecosistemas de páramos por aquella minería pequeña. Ahora, en relación con la pequeña minería o la minería artesanal, con ella hemos convivido hace muchos años ahí, ¿cierto? Pero la verdad, nosotros consideramos que la pequeña minería impacta, pero los impactos son mínimos. Y esa es, digamos, una razón por las cuales nosotros consideramos que con el pequeño minero y con la minería tradicional se pueden hacer algunos acuerdos y ellos están abiertos a proyectos sustitutivos allí y hay que formularles y presentarles una serie de proyectos para que poco a poco y paulatinamente se vaya haciendo una labor sustitutiva de la pequeña minería. Pero lo que me gustaría es que
el Estado colombiano dé una mirada a estas poblaciones, que si bien es cierto va a ser una delimitación, pero una delimitación que no termine por sacar los habitantes del municipio, desplazarlos, porque realmente no tenemos la culpa de haber nacido aquí, no tenemos la culpa de estar en esta belleza natural. Si bien es cierto, nosotros tenemos una riqueza aurífera increíble, entonces es pedirle al gobierno nacional que mire las comunidades y que si definitivamente el tema de la explotación y que esa explotación viene fortaleciendo las finanzas nacionales para un plan de gobierno, un plan de desarrollo nacional, es que se hagan con las comunidades, que se haga Estado-comunidad y no permita que personas extrañas, extranjeras lleguen a cambiarnos nuestra cultura, de alguna manera colonizarnos. Prácticamente la gran minería está acá desde que yo llegué acá. Y lo que yo he visto es que ellos siempre han tratado es de quitarnos a nosotros de en medio, de acabar con el pequeño minero. Los que estamos aquí, vivimos acá en la zona, en la región, en el corazón de los proyectos, nosotros tenemos mucho que perder. Y el problema es que ellos ahora dicen que si las personas que estamos acá, que tienen su pedazo de tierra, tienen de pronto una mina, que hay algunas personas todavía que tienen su mina formal, que llegaba al caso de que a ellos los licencien, que a las personas de acá nos quieren reasentar. Ustedes saben que estamos en el ojo del huracán. Primero por una delimitación donde no se ha llegado y lo que nos tienen ahorita es en una incertidumbre terrible. Segundo, por una pequeña minería que está a punto de desaparecer y que estamos siendo tipificados como delincuentes. Tercero, por nuestra agua como líquido vital y que sería lo único que nos garantizaría la permanencia en el territorio. Para mí es algo muy delicado, pues es el futuro de nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque es el agua que surte a Santander, especialmente a Bucaramanga y a muchos municipios. Entonces eso es directamente un daño tenaz que le pueden hacer a Santander con legalizar cualquier cosa que vayan a hacer ahí. Pues se ha hecho muchas marchas, muchas manifestaciones y la verdad no encuentro respuesta porque ya se ha visto que nos oponemos como santanderianos, como colombianos que somos, nos oponemos completamente porque la tenemos clara que primó el agua antes que el oro y yo no sé por qué siguen acá. Entonces, ya. El Estado en este momento tiene un papel relevante y de una responsabilidad inmensa sobre este territorio. Hay diferentes proyectos que hoy están cursando a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero también del Ministerio de Minas y Energía, y hay proyectos que confluyen en este momento histórico y que hacen mucho más compleja la situación. Y en esos procesos jamás se le consultó al constituyente primario, jamás el pueblo fue consultado frente a la delimitación del páramo de Santurbán, que por sentencia T-361 ha definido que efectivamente se delimite, pero que en lo posible se afecte lo menos que sea factible en zonas donde existe un páramo que está siendo delimitado. Entonces allí, el tema es, allí la delimitación del páramo es un factor que influye precisamente en la subsistencia de las comunidades que están asentadas sobre esta cota del territorio. Pero también la minería, con el proyecto Sotonorte, que hoy está agenciado por una empresa árabe y que es interesante en términos de su proyección. Y hoy por hoy, sin tener licencia ambiental, viene adelantando una serie de actividades que han afectado la cohesión social, que tienen en estrés colectivo a la gente y con una incertidumbre muy alta frente a un proyecto que, si bien es muy interesante, necesita mirarse desde el Estado. Las Cortes en sus sentencias dicen que lo que quede delimitado como páramo no debe haber ningún tipo de minería. En nuestro país, la concesión de un título minero solo da facultades a la empresa para la exploración. Para la explotación es condición sine qua non la licencia ambiental que da la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que es condición indispensable, como ya lo afirmé, para que una empresa pueda explotar. Por otra parte, es importante
que los funcionarios del Estado respondan, los que se encargan de firmar el otorgamiento de una licencia ambiental, por ejemplo, que respondan por sus actos, porque ellos podrían estar creando falsas expectativas en las empresas mineras y después, cuando éstas no satisfacen sus objetivos extraccionistas, instauran demandas cuantiosas contra el Estado colombiano. Tenemos, por ejemplo, la demanda que hoy está del Ecooro contra el Estado colombiano por 764 millones de dólares. Aquí ese punto inició Grey Star, más o menos en este sector, en el año 91. Incluso muchos de nuestros paisanos, yo mismo, empezamos como empleados de esta empresa, hoy llamada Ecooro, ¿no? Eran canadienses estos dueños, pero se creó aquí en California. Inicia sus estudios, perforaciones. Todas esas montañas fueron, estos alrededores fueron chuzadas con perforaciones a 500, 600, 700 metros. Muy buenas muestras salían para ellos y el estudio fue incrementando su valor, ya que se movía en la bolsa a nivel mundial. Incluso yo en ese tiempo, desde ser obrero concejal, defendía a Grey Star, pensando que era lo mejor que le podía pasar a California. ¿En qué terminamos? Ella yéndose, demandando al Estado. Ellos tienen una pretensión de 700 millones de dólares aproximadamente en esa reclamación. Y los californianos no nos quedó ni esto de algo de percibir de esa presencia de Grey Star hoy en día de Ecooro. Entonces, no dejó ni saludes. En una situación de esas, se nos vamos a ver afectados todos los colombianos, todos, porque estas indemnizaciones que se impongan al Estado colombiano van a salir, su pago va a salir básicamente del presupuesto social que tiene el Estado colombiano para invertir en salud, en educación y en otros aspectos sociales que demanda el pueblo colombiano. Entonces, sería muy lamentable que nos impongan multas, indemnizaciones por cuenta de demandas de multinacionales para los colombianos, una carga, digamos, demasiado onerosa. Este territorio tiene tres riquezas para mí: es el agua, su gente y el oro. Y como veo las cosas, si se da la licencia a una multinacional bajo las condiciones que están estipuladas actualmente, ellos se van a llevar el oro, posiblemente se va a secar el agua, que es lo más importante que tenemos en esta región, y a consecuencia de todo esto, la gente, los que estamos acá, los raizales, nos vamos a tener que ir desplazar. Como alcaldesa estamos creando un mecanismo que se llama la Asamblea Municipal Constituyente, que no es otra cosa sino una conversación social con nuestras gentes, porque son nuestras gentes, es nuestra población, es nuestra comunidad la que decide finalmente lo que quiere California. Y uno de los temas fundamentales de esa Asamblea Municipal Constituyente es el agua, como líquido vital e importante que nos puede garantizar la permanencia en el territorio, no solamente por 30 años, sino por cientos de años.